Ayer en este espacio le informamos sobre la existencia de un chat en Telegram donde más de 1,000 alumnos han compartido fotos y videos íntimos de compañeras de la Universidad de Anáhuac de Mérida, Yucatán y de otras escuelas. La institución asegura que ya investiga y colabora con la Fiscalía para identificar a los responsables y en caso de ser sus estudiantes, aplicar las sanciones correspondientes como la expulsión definitiva. Esta tarde, estudiantes protestaron en las instalaciones de la escuela para exigir acciones contundentes. Una de las asistentes a esta protesta narró que tuvo que dejar la escuela por las amenazas y burlas que recibía. Por seguridad, protegeremos su identidad. Pero hay dos específicamente que están en la malla. Mandaban fotos de mi cara, o sea, no eran fotos íntimas, pero eran fotos de mi Instagram y así, para burlarse de mí. Mandaban screenshots de tweets, de publicaciones en Facebook y decían que me querían matar, decían que me iban a desaparecer y hacían como chistes, o sea, entre comillas, chistes, como sobre asesinarme. Y obviamente, pues a mí me dio mucho miedo seguir estando en Amayab cerca de estas personas. Hice la denuncia correspondiente, mandé un correo con capturas, pruebas y todo, y nunca pasó nada. El hecho de que no haya una política que invite a las personas a sentirse seguras, a levantar una denuncia, a saber que tienen, no sé, un espacio que les va a dar asesoría jurídica, pues a lo mejor alenta un poco las cosas. Ahí está una de las muchas respuestas del por qué las acosadas no denuncian. Maestros y alumnos acosadores.